Hola a todos mis amigos de Informasan. El partido entre León versus Mazatlán es el segundo encuentro que se disputará este viernes. La Fiera recibirá un cuadro morado que necesita celebrar con los 3 puntos para meterse entre los puestos del repechaje del torneo. El Club León llega a la 13ª fecha con 27 unidades, producto de 8 triunfos y 3 empates. El equipo que dirige Ignacio Ambriz apenas tiene una derrota en el torneo. Acumula un total de 9 partidos en fila sin conocer la derrota. Y sabe que este no es el mejor momento para experimentar una nueva caída. El duelo será difícil ante un conjunto de Mazatlán que viene de 2 derrotas consecutivas, ambas con ajustado marcador. Primero 2-3 ante Cruz Azul y pasado fin de semana un 1-2 ante las Chivas. El equipo que dirige Francisco Palencia necesita apenas de una victoria para meterse entre los puestos de repechaje y así buscar algo más en la segunda parte del torneo. La defensa de León ha sido casi inquebrantable en los últimos compromisos en los que apenas recibió 2 goles, ambos en un mismo partido frente a los Gallos Blancos. Sus últimos 3 resultados fueron 3-2 sobre Querétaro, 2-0 sobre Pumas y con el mismo resultado superó al Atlético San Luis en la última jornada. Además de los 2 triunfos, Mazatlán suma 4 empates en todo el torneo, 1-1 con Querétaro, 0-0 frente a Pumas, 1-1 con Tigres y 1-1 frente a Atlas. El pronóstico para este partido sería un 3-0 a favor de León. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Fox Sports. El León versus Mazatlán lo podrás disfrutar el viernes 2 de octubre a las 9:30 pm. Parece que empatamos el clásico Cruz Azul. Momento, si yo no gané, entonces ¿quién es el super líder? León es el nuevo super líder. Debo confesar que eso sí no me lo esperaba. León viendo el empate aburrido del clásico joven y festejando que es super líder. Tengo a Óscar Jiménez, tengo a Gudiño, tengo a Corona. ¿Ustedes tienen portero? Pobres pequeños, déjenme salvarlos de su sufrimiento. Rumbo a la clasificación directa a la liguilla de descripción gráfica. ¡Basura! ¡Que se armen los putazos! Cuando ibas ganando y Atlético San Luis se queda con 10 hombres. Oye, no lo hagas tan fácil. Ahora resulta que cubrirse la cara para que no te rompan la boca es penal. Solo falta que me orine el perro. Dimos el mejor partido de la jornada sin ser clásico. No podemos anotar gol, nos da ansiedad. ¿Qué te pasó? Te volviste como genial. El nuevo superlíder enfrenta a Mazatlán buscando seguir en la cima. ¿Piensas enfrentarme? ¡Demonios!
en verdad es una persona de temer. Cuando te roban y te acuchillan los equipos grandes. ¡Perdí todo! ¡Me entregué a ti! ¿Qué más quieres? Tu cara cuando te das cuenta que este partido tuvo más emociones que el Clásico Nacional. Imposible. San Luis 0, León 2. El León le está ganando a todos. ¿No es gracioso que todo el mundo te tenga miedo? Seguro pensó que sí te la comerías. Sí, lo haría. El mejor jugador de Chivas se llama Donay Escobedo. ¿Me está acusando de algo, Pues en la forma que yo lo veo hay tres posibilidades. Una, tú la robaste. Dos, tú la robaste. O tres, tú la robaste. Puebla 3, Querétaro 3. A ver, ¿por qué no son como ellos? Oh, ya van a empezar a criticarnos. La Fiera vence en el Alfonso Lastras al Atlético de San Luis y sube a la cima del Guardianes 2020. ¿Hace frío aquí? ¿O son mis nervios? Ni Deadpool puede salvar a Morelia Morado. Esa es una historia de origen brutal. Está bien. Puebla 3, Querétaro 3. El Menke apostó que habría varios goles. Oigan, eso es muchísimo dinero. Estamos. América y Cruz Azul empatan sin goles en el derbi de la capital y le ceden el liderato general al León. Un hombre no puede escapar de su destino. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba, pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el @informasantw. ¡Nos vemos el próximo video!